7 minutos pasaron de las 18, seguimos en Arte y Parte hasta las 19. La temperatura, a ver si la podemos actualizar, está muy lindo. Estamos en 20 grados, 1/10. Y para el sábado tampoco tendremos menos, tendremos unos 15, 17, 18 grados agradables. Y hablo del sábado porque, como ya hemos comentado, tenemos una reunión importantísima y por eso estamos con un protagonista en línea. Se trata de Iru Landucci, que es investigador y exponente del terraplanismo, que está del otro lado de la línea telefónica. Iru, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, soy Roberto Cabrera. ¿Qué tal, Roberto? Un saludo muy grande para la audiencia y muchas gracias por la invitación. No, por favor, se viene la conferencia Tierra Plana, será este sábado en la Sala Melanie, en pleno centro de la ciudad, San Luis 1750, todo el día. ¿A qué hora llegan ustedes? ¿Cuándo venís para Mar del Plata? Mirá, nosotros salimos mañana para la costa y Mar del Plata llegamos el sábado. Es un congreso, digamos, es a modo de conferencia, por eso arranca a las 10 de la mañana y termina eso de las 17 horas. Se trata de abordar integrativamente la temática desde la parte científica, política, económica y religiosa. Contamos con un sociólogo de la Universidad Nacional acá de La Plata, un técnico, digamos, por así decirlo, electricista. En realidad claro, llegó hasta cuarto año de ingeniería y se sumó al movimiento hace ya más de 6 años. Y después los demás somos más ponentes de investigación de geopolítica. Bien, déjame preguntarte, Iru, tu llegada al mundo, si se quiere, de la investigación astronómica, llegó cuando en su momento todavía tenían el contrarredonda, ¿o no? Esférica, claro. Esférica. Exactamente, todos nos hemos educado en el mismo sistema. Yo hice la Universidad Nacional de Bellas Artes, mi profesión es director de efectos visuales. Si bien no me creí nunca la supuesta llegada del hombre a la luna, tal vez por mi profesión, por tener un poco el ojo afilado y detectar ahí un poco las técnicas utilizadas, ¿no?, para falsificarlo, nunca pensé que eso se podía extender a una cuestión de la forma en el mundo en el que vivimos. Tampoco me había metido en la temática, es como que eso es algo que ya se da en los primeros años de la escuela, cuando uno no cuestiona absolutamente nada, menos las grandes distancias que hay en un modelo de universo en expansión, y después queda ahí en el subconsciente y uno continúa la vida sin plantearse absolutamente nada. Hasta que en el 2015, leyendo una nota de un ingeniero en telecomunicaciones, expresaba que todo lo que tiene que ver con el GPS, el posicionamiento en el mundo, las telecomunicaciones y demás, no venían de ningún tipo de satélites orbitando la Tierra, sino que era un sistema complejo que involucraba drones, globos aerostáticos, antenas, fibra óptica, etcétera, etcétera, y que no se podía darlo a los satélites porque la Tierra no era una esfera girando alrededor del Sol. Me llamó la atención, me puse a investigar y en ese momento también surgía un poco el movimiento en términos de habla inglesa en Estados Unidos, y a partir de ese 2015 hasta la fecha se ha sumado muchísima gente, entre los cuales muchos profesionales también. Y todos investigando, como decías vos, desde distintos lugares, ¿no? Porque algunos ven las consecuencias sociológicas, las consecuencias económicas, pero en general, si la Tierra no es redonda, porque van en algunos que se van a acercar, supongo, con ganas de saber, pero como vos decís, con la formación, el formateo que todos tenemos de la Tierra esférica. Si la Tierra no es redonda, ¿qué forma tiene? Mirá, lo más fácil es, a nosotros en el sistema educativo nos enseñan un mapa cilíndrico, una proyección cilíndrica extendida en un rectángulo que es el mapa de Mercator. ¿Lo ubicás? Sí, lo ubico, Y sé el típico planiferio que nos ponen en el colegio. Y sé que es bastante deformado. Sé que es bastante inexacto. Sí, bastante inexacto y muy político, porque es un mapa imperialista, con los países ricos al norte, los países pobres al sur, totalmente desconfigurados los tamaños y demás, para ocultar recursos naturales, bueno, todo lo que ya sabemos. Lo que pasa es que nunca tal vez nos mostraron la proyección de Gleason, un mapa hecho unos 350 años después, en el cual fue patentado en 1850 y pico, en Inglaterra, que es un poco, para que te ubiques, el logo de la ONU. Solamente que la Antártida bordea todo nuestro mundo, digamos, básicamente. Entonces la brújula siempre apunta al norte, la circunvuelta al mundo siempre ha sido de este hacia el oeste, o viceversa, del oeste hacia el este. No existe a la fecha de hoy un vuelo que haya salido hacia el norte y haya vuelto por el sur al mismo lugar. Eso es cierto. Se hace como una vuelta manzana, digamos. Y esa es la mejor manera de ubicarse para la gente que está escuchando del otro lado, que tal vez no lo está viendo, lógicamente, porque es radio. Imagínense un globo terráqueo en el cual uno le hace un tajo en la parte de abajo, donde estaría la Antártida, y lo aplastás. La distribución continental es prácticamente la misma, la línea imaginaria del Ecuador queda en el mismo lugar, simplemente que la Antártida es el continente que contiene las aguas internas, ¿no?, de los mares, los océanos, etc. Bien, 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 te sigo. Y entonces, con respecto al mapa que hablamos de Mercator, es cierto que hay muchas diferencias, que cuando uno va a la realidad y ve Groenlandia, que parece gigante, es mucho menos que el territorio de Argentina, por ejemplo. Por ejemplo, o de África. Sí, sí, sí. Eso porque, bueno, en realidad hay un montón de proyecciones. La de Mercator es una especie de las primeras que se generaron. De hecho, el primer globo terráqueo se dice que lo hizo Benjamin Martin, un clérigo, en 1492. Y después uno de los más precisos es el de Peter Galaé, pero que también es una proyección cilíndrica, y es como que es esta famosa máxima de que no se puede encuadrar el círculo. Entonces no hay un mapa, no existe ningún mapa preciso que no presente deformaciones. De todas maneras, no hace de alguna manera la forma de la Tierra en términos de si es plana o esférica, porque estamos viendo simplemente una proyección. El estudio se hace en la naturaleza. Nosotros para eso proponemos cosas que tal vez antes no se podían hacer. Vos recordá que si hoy en día ponés evidencias de una tierra esférica en Wikipedia, citando Wikipedia como un principio de autoridad simplemente accesible a cualquiera, sí, sigue figurando que la Tierra es una esfera porque un barco en el horizonte desaparece primero el casco y luego el mástil. Algo que sí, se decía hace varios siglos atrás, cuando no existía una tecnología óptica como para ponerlo a prueba. Hoy en día, ustedes en Mar del Plata pueden ir, pararse en la costa, ver el barco desaparecer, agarrar una cámara, hacer zoom y el barco vuelve a aparecer, lógicamente, hasta que supera la resolución angular de la cámara, y entonces agarras un telescopio y vuelve a aparecer otra vez el barco, hasta que llega un momento que la difracción de la luz hace que el barco ya no se pueda ver más, pero no es porque se va detrás de ninguna curvatura geométrica. O un caso más exagerado es, desde Colonia del Uruguay podemos ver toda la costa de Puerto Madero en Buenos Aires, y ahí hay 2 kilómetros de distancia al horizonte y debería haber una caída de 200 metros de curvatura. Sin embargo, se ven edificios que no superan los 80 metros. Entonces, se empezó a poner a prueba esta idea de, che, nadie jamás observó la curvatura de la Tierra. Es una creencia que uno, si quiere, puede acceder a esa creencia, y si quiere puede creerle a la autoridad o a la NASA o a alguna agencia espacial. Pero acá en Tierra, cuando nosotros ponemos a prueba las medidas oficiales de esa Tierra esférica de 12.700 kilómetros de diámetro, los cálculos no dan. Entonces ahí comienza un poco la temática, ¿no? Cuando te encontraste con todas estas incertidumbres, de alguna forma, de acuerdo, entiendo, por tu curiosidad y por tu carácter de investigador, te habrá desvelado. Bueno, a ver, sí, yo en realidad hace bastante tiempo me interesé mucho en tratar de comprender el mundo desde la política y la economía, porque no me cerraba esta idea de la política doméstica tradicional que esté superditada siempre a organizaciones supranacionales, de carácter la ONU, la OTAN, la UNESCO, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, te vas metiendo en el tema y te vas dando cuenta que sobre la política no solamente están las empresas y las corporaciones, sino también hay mucha presencia de logias, del estilo nosotros en Latinoamérica, la masonería sigue totalmente activa, casi eligiendo a dedo quién gobierna, y después te empezás a enterar del Club de Roma, o el Club de Malta, o el Club Bilderberg, y entonces empezás a entender que el mundo no es tan aleatorio y, viste, con la meritocracia que uno cree, que si haces las cosas bien llegás. Eso puede ser en términos individuales, y por suerte todavía tenemos eso, pero en términos generales de manejo de territorio las cosas son un poquito más complejas. Pero no me había metido en la parte científica. Cuando me metí en la parte científica por esta curiosidad, al principio sí, o sea, te sentís raro, ¿viste? Esto es muy personal de cada uno. Algunos lo aceptaron directamente, otros estuvieron haciendo un duelo de un año, tratando de aceptar lo que estaban evidenciando por sus propios medios. Y a mí en lo personal me generó bastante liberación. Si bien hubo como un enojo al principio, después se te encajan un montón de piezas, tal vez. Por eso también hacemos estas conferencias, sobre todo para aquellas personas que están nuevas en la temática y que seguramente habrán escuchado lo que ven en la televisión o en la prensa, sea digital o escrita, que siempre es una ridiculización y una especie de tratar a la gente que cuestiona el modelo, ni siquiera su modelo, la doctrina copernicana, como gente de la Edad Media, cuando en realidad los que están en la Edad Media son los que no han puesto a prueba, utilizando la tecnología actual, el modelo de la doctrina copernicana. Estamos hablando con Iru Landucci, es investigador y exponente de terraplanismo, uno de los conferencistas este sábado en la Sala Melanie, en pleno centro de la ciudad, San Luis 1750, a la vuelta de la catedral, por así decirlo. Estarán desde las 10:30 hasta las 17:30 por lo menos. Para adquirir la entrada, www.nurparatodos.com.ar, www.nurparatodos.com.ar. El valor de la entrada es de 3.000 pesos, lo podemos decir, está siendo difundido y hay mucho interés. Iru, te tengo que, no ponerme en abogado del diablo, pero yo también tengo mis dudas por mi formación. Entonces, además estuve viendo algún video ahí dando vuelta de a quien debes conocer, a Guillermo Good. El arquitecto. El arquitecto chileno, que también se lo planteaban. Decían, bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Quiénes se ponen de acuerdo para esto? Él decía que a grandes esferas se conocía esto. ¿Quiénes serían? Y después vamos al porqué. Pero ¿quiénes? Cuando me refiero a esto, es a que no se conozca la verdad de la forma de la Tierra y que nos cuenten otra historia. Mirá, acá el tema es muy simple, ¿no? Viste que hay una máxima que dice seguir la ruta del dinero y vas a llegar al culpable, ¿no? Y eso es una máxima que se aplica mucho en política, sobre todo. Después, si se hace justicia sobre el culpable, eso es otra cosa. Acá, cuando uno sigue, como te mencioné al principio, todas las culturas a lo largo de la historia, siempre, incluso aquellos que lo quieran hacer pueden poner en Google cosmologías antiguas y se van a encontrar con una gráfica, con un dibujo, con un símbolo, donde el ser humano habitaba un círculo plano, obviamente con montañas, con cavernas, cuevas, depresiones, ¿no? Hay relieves, no es plano como una mesa, eso es simplemente para quitar la ausencia de curvatura. Pero la gráfica, el símbolo es un círculo plano con una media bóveda celeste donde están las estrellas proyectadas, el sol y la luna tienen el mismo tamaño, giran alrededor de nuestro mundo, y por debajo otra semiesfera que completa una esfera, pero una esfera, digamos, de lo sutil, de lo astral, con una tierra plana en el centro. Entonces, todas las culturas siempre han dibujado su cosmología y su cosmovisión desde esa perspectiva. Una tierra plana, con una bóveda celeste, un inframundo semicircular, y el sol y la luna girando, obviamente, con las estrellas sobre nuestras cabezas, junto con los planetas también, lógico, ¿no? Sí, por supuesto. Hasta que aparece la doctrina copernicana, hasta que aparece la Iglesia, pero específicamente la orden jesuita, que sigue siendo hoy en día la orden científica y militar del Vaticano, muy controversial, incluso expulsada a lo largo de la historia de muchos países, incluyendo aquí mismo en las colonias del Río de la Plata, expulsada de la propia Europa, por sus infiltraciones en la sociedad, básicamente. Es una orden que capaz que hoy se ganó como una estrella de bondad, pero cuando uno lee la historia se da cuenta que está muy lejos de eso. Una orden incluso financiada por la nobleza negra de Venecia en la época de los Medici, etcétera, pero que hoy en día incluso nosotros utilizamos su calendario. Entonces, el calendario gregoriano. Exacto. Más lejos. Entonces, cuando uno se pregunta el por qué, como esto no es algo natural, la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol no es algo que uno puede evidenciar, ni siquiera la propia ciencia lo puede demostrar mecánicamente, uno tiene que ir al autor, y el primero que aparece es Galileo, Copérnico, Kepler, y después incluso Georges Lemaître, un católico belga también perteneciente al orden jesuita, que termina de establecer la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang no es una teoría científica, es una teoría religiosa que se basó, tal vez la gente no lo sepa, pero el creador de la teoría del Big Bang, el católico Georges Lemaître, se basó en un poema de Edgar Allan Poe, que se llama Eureka, donde se habla del huevo primordial. Entonces nos damos cuenta que estamos metidos en una religión creada por una institución que ya de por sí tenía al control la religión católica. Entonces ellos son quienes están detrás. Bien, bien, Iru. ¿Y qué me contás si yo te pregunto directamente, por ejemplo, de la nave de Juiz? Que ahora, yo te cuento que soy amigo y columnista en otro proyecto mío de Sebastián Muso, un astrónomo muy reconocido a nivel mundial, que es de acá de Mar del Plata, y él me dice, bueno, mirá, la evidencia es que las naves que van, como Juiz, que se acaba de despedir hace un par de días y rumbo al espacio, se fue como tirando selfies con entre la nave y la Tierra, y lo que se ve es la Tierra esférica. Mira, eso es como vivir en la caverna de Platón. A la gente, seguramente ustedes conozcan el mito, ¿no? Sí. Se le decía, mirá, la realidad son esas sombras. Pero la gente no salía a ver quién proyectaba las sombras. El astrónomo no es un astronauta. El astrofísico no es un astronauta, el ingeniero no es un astronauta, y ninguno de esos tienen la experiencia de que están en una tierra esférica. Es más, ellos mismos no pueden demostrar de manera directa que la Tierra es una esfera. De hecho, los primeros axiomas son totalmente falseables. O sea, el barco desaparece. No desaparece. ¿Qué hacemos con esto? Un ingeniero civil en Estados Unidos toma una cámara. Tiene un canal en YouTube que se llama J. Tolan. Toma una cámara, le pone un lente infrarrojo, sube a 10 kilómetros de altura, filma por la ventana del avión y puede ver 948 kilómetros al horizonte, cuando en la Tierra esférica, a 10 kilómetros de altura, vos no podés ver más de 357. Entonces, el astrónomo, que de hecho hay en el movimiento terraplanista astrónomo, cuando se pone a hacer el ejercicio de él mismo constatar esa curvatura geométrica aquí en Tierra, no la encuentra. No solamente no la encuentra, sino que lo que encuentra es un horizonte nivelado incluso por la propia mecánica de fluidos. El agua siempre se mantiene a nivel, y a medida que uno asciende, el horizonte asciende con uno a la misma altura del observador, lo cual nunca el horizonte queda por debajo, por ejemplo. Respecto a lo que vos me preguntás, yo particularmente soy director de efectos visuales. He trabajado para History Channel haciendo yo mismo diseños de satélites y bajando los mapas de, entre comillas, que te provee la NASA, y mapeando una esfera y mostrándola como una imagen. Entonces, lo que viene de las naves, yo entiendo que eso lo usan como principio de autoridad, pero el astrónomo ese ni siquiera programó el software. No tiene acceso a la imagen ni a los datos crudos de lo que está haciendo la nave. Nadie puede tener un tiempo real del espacio, del espacio exterior. De hecho, los satélites geoestacionarios, supuestamente, que son climatológicos, como el GOES, como el Electra, unos pertenecientes a Estados Unidos, otros a Rusia, el Himawari de Japón, ellos mandan cada 10 minutos una serie de datos a la Tierra, y una computadora en Tierra procesa y te devuelve una imagen generada por computadora. Entonces, nosotros particularmente hemos lanzado globos aerostáticos a 35 kilómetros de altura, el horizonte sigue estando a nivel y no hay presencia de curvatura. Entonces, citar algo que es más del mito de la caverna de Platón que de la propia naturaleza, es no querer poner a prueba tal vez tus propios principios, ¿no? Sí, sí, en eso estamos de acuerdo. Sabemos que no reproducen imágenes, sino que son datos que después se convierten. Ahora, invitando a todos a la conferencia del sábado de 10:30 a 17:30 en la Sala Melanie. Pueden adquirir sus entradas por www.nurparatodos.com.ar. O también en el teatro, discúlpame que te metas. Sí, directamente ahí en la calle San Luis. Sigo en el rol de hacerme preguntas. Y si yo tengo un super telescopio, ¿por qué no sucede que me voy al edificio Habana, acá en Mar del Plata, y apunto hacia Bariloche y puedo ver el Yao Yao? Porque primero, perdón, voy a hacer esta aclaración, pero por una cuestión con respeto, no existe el supertelescopio. Todo tiene una resolución angular. De hecho, en la Feria de París del año 1905, podés buscar las imágenes en Google, se había hecho un telescopio con más de 120 metros de largo, con un espejo que tenía un diámetro, no sé si superaba los 4 metros, una locura. Y enfocaron la Luna. Y cuando vos lo ves, te vas a dar cuenta que la resolución de eso era prácticamente la que hoy te puede dar una Nikon P1000 o un Celestron de $7.000 básicamente, o sea no hay mucha diferencia. Sí, sí, en realidad, ¿cuál es? Además recibe el telescopio, lo que capta son luces, no imágenes. Exacto, exactamente. ¿El tema cuál es? Esto que yo te comentaba, por ejemplo, del avión y del ingeniero. Vos no necesitás ver desde Argentina, España o Portugal, que está primero, ¿no? Para detectar si la Tierra es esférica. Vos hacés simplemente, tomás la medida oficial, un diámetro de 12.700 kilómetros. Vos decís, bueno, yo me tengo que elevar a qué altura para hacer una tangente y que se corte con el horizonte. Entonces sí, te vas, por ejemplo, para no tener tantos obstáculos, tomás el ejemplo del avión comercial. El avión comercial vuela a 10 kilómetros. Bueno, si yo me elevo a 10 kilómetros, geométricamente no puedo ver más de 350 metros al horizonte, porque a partir de 358 ya estaría del otro lado de la curvatura terrestre que no me permite seguir viendo. Esta persona ve 3 veces más, 948 kilómetros al horizonte, utilizando simplemente un lente infrarrojo para filtrar la luz de la atmósfera. Ya eso falsificó el modelo esférico. Ahora, también si querés lo podés hacer en tierra y te vas a la playa, pero lo que tenés que elegir son zonas. Estos ejercicios lo hace mucha gente, en penínsulas o en lugares donde, por ejemplo, de la costa saben que a 22 kilómetros hay o una isla o se puede ver alguna montaña y demás, y tenés que hacer simplemente esa observación. No vas a ver para siempre, porque existe la perspectiva, el ángulo de resolución, existe lo que es el punto de fuga. En la naturaleza nosotros vemos como con perspectiva, tenemos visibilidad atmosférica inclusive, entonces hay varios factores ópticos, bien, no geométricos, que no te van a permitir, por más que tengas el telescopio de Superman, ver para siempre. Tampoco hace falta. No, tampoco. Iru, y voy un poquito más y te escucho atentamente, ¿eh? ¿Qué pasa con los eclipses? ¿Cuál sería la explicación? Mirá, el eclipse de Sol, que justamente ayer, si no me equivoco, hubo uno en Australia, se podía ver un eclipse total, no es distinto en ambos modelos, es exactamente el mismo. La misma explicación, ¿no? O sea, la luna, que es la que lamentablemente no se ve, porque a la fecha de hoy te puedo asegurar que nadie ha registrado que sea exactamente la luna, pero no tenemos por qué sospechar de algo contrario, pero nunca se puede ver que sea la luna en sí. ¿Y qué pasa? Las agencias espaciales tampoco lo muestran desde afuera, entonces no está esa evidencia de que sea la luna exactamente. De todas formas, no contradice a ninguno de los dos modelos, ni al copernicano ni al terraplanista o Ptolomeico, si querés. Ahora, el de eclipse de luna sí tal vez es un eclipse muy interesante. ¿Por qué? Porque se supone que es la sombra de la Tierra, sí, en el caso de la doctrina copernicana. Eso jamás nadie lo evidenció desde afuera. Y cuando digo nadie lo evidenció, no es que lo esté diciendo como un capricho, es que supuestamente, si ustedes entran ahora a la página de la NASA y ponen la letra LRO, que significa Lunar Reconnaissance Orbiter, ellos mismos dicen que en este momento, desde hace ya más o menos unos 6 años atrás, un poco más, hay una especie de nave, satélite, orbitando constantemente la luna, enfocando la luna. Sí. Pero que los días de eclipse lunar, esta es la explicación oficial de la NASA, aunque parezca un chiste, ¿eh? Dicen que los días de eclipse lunar ellos apagan todos los sistemas del satélite, porque tienen miedo que como la nave entra en sombra, se les agote la batería y no la puedan volver a prender. A mí, sinceramente, yo ya desde este lado de la vereda me parece, claro, una tomadura de pelo a la propia gente que cree que la NASA le está dando cosas importantes para su profesión, ¿no? Porque realmente no puede ser que estemos en el 2023 y no tengamos un video de viendo cómo la Tierra proyecta su sombra. Iru, estamos fuera de eso, sí. Para, te cierro con esto. Fuera de eso, la mayoría de la gente no conoce que existe un eclipse que se llama el Selenelio, que también es regular, tiene su periodo. Recordemos que la NASA misma utiliza el ciclo de Saros, perteneciente a los babilonios, hace más de 3.000 años para predecir los eclipses lunares. No es que la NASA lo hizo, lo sigue utilizando hace 3.000 años porque son ciclos que se repiten. Sí. El eclipse del Selenelio es un eclipse que se da, que la luna comienza a eclipsarse cuando el sol todavía está sobre el horizonte. Y eso contradice geométricamente a la idea de que es la sombra de la Tierra. Iru, la última que te hago y después te voy a preguntar algo sobre la modalidad de la conferencia. También he leído que tiene una diferencia con respecto a lo que habitualmente conseguimos como la distancia que tenemos con el Sol. Claro. Bueno, a ver, perdón, porque me gusta cuando se hace el tipo de diálogo. ¿Vos sabés cómo se determinó la unidad astronómica? No, no soy especialista en el tema para nada. Ah, ok. Bueno, le cuento a la gente. En el año 1770 y pico se proponen establecer una unidad, digamos, para el espacio exterior. ¿Por qué? Porque en realidad nadie puede ir a medir las distancias en el espacio exterior. A la fecha de hoy tampoco se puede. Entonces siempre el cielo se lo midió en ángulos, arcos y segundos y minutos, ¿sí? Pero no existe la distancia. Entonces, con la necesidad de esta doctrina copernicana de tener una unidad de medida como tenemos nosotros aquí, el centímetro, el metro, etcétera, que se usa, o el kilogramo, todo eso que se usa para calibrar, determinan a través del tránsito de Venus en aquel entonces, que ni siquiera lo pudieron ver todos los astrónomos que estaban, que eran necesarios, porque había que hacer una observación tanto en el sur como en el norte para hacer lo que se llama el cálculo de paralaje. No me quiero poner técnico, pero el que determinó los cálculos para la unidad astronómica fue un jesuita llamado Maximilian Hell, que si hoy en día lo buscas en Wikipedia, todavía en Wikipedia sigue diciendo que todos los colegas lo acusaron de fraude y de haber falsificado los resultados para ajustar la cuenta para que dé lo que ellos estaban buscando. No lo digo yo, lo decían sus colegas de su época. Sin embargo, esa unidad astronómica, que se conoce hoy como la distancia de la Tierra al Sol, que son 154 millones de kilómetros aproximadamente, depende del perihelio y el afelio, es la unidad astronómica. Y en base a eso, después se saca esta idea de los 8 minutos que tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra. Pero no hay absolutamente nada demostrado ni comprobado. Es simplemente una cuestión filosófica, como dijo el propio Edwin Hubble, cuando quiso desacreditar la idea de que la Tierra está quieta, que no gira ni sobre su eje ni alrededor del Sol, porque no se pudo demostrar mecánicamente. Entonces se propuso en la academia que se iba a aceptar filosóficamente que la Tierra sí giraba alrededor del Sol, no generaba demasiada responsabilidad ser el centro del universo. Mirá, Iru, qué bueno que va a estar la conferencia, porque ante cada pregunta que puede ser que entiendo que va a haber gente que más escéptica o que quiere ir a preguntar, va a haber respuestas, entiendo que largas, no solo de tu parte, hay otros conferencistas, yo los nombro y vos me dirás algo de ellos: Daniel Márquez, Rafael Currao, Gastón Ourclé, Rodrigo González, el grupo Arflat. El grupo Arflat es el grupo nuestro de aquí de Argentina que hacemos experimentación. Hemos generado una especie de péndulo de Foucault, en realidad es un péndulo que fue para medir como otra forma indirecta, a ver si la Tierra giraba o no giraba, lo cual dio nulo, al igual que los experimentos de cientos de miles de dólares que se desarrollaron a principios del siglo XX, donde después tuvo que aparecer la teoría de la relatividad de Albert Einstein para explicar que la Tierra no gira, que no hay manera de detectar eso. Después, lo que es, de hecho, perdón, acoto esto, el propio día del evento, el grupo Arflat va a estar lanzando el tercer globo aerostático hacia los 50 kilómetros de altura para ver si podemos o no podemos ver las estrellas, porque a la fecha de hoy, cuando uno asciende y supera las capas atmosféricas bajas, las estrellas dejan de verse. Incluso la propia NASA también lo muestra siempre, el espacio oscuro. Entonces eso es un grave problema para el modelo de ellos. Después, Rafael Currao es el sociólogo de la Universidad aquí de La Plata, se sumó en el 2018 al movimiento y le interesó desde la parte sociológica, en el hecho de decir por qué en pleno siglo XXI, a pesar de esta caverna de Platón, porque todos lo vemos por TV, el espacio exterior, aparece un grupo de individuos que empiezan a hacer replanteos científicos. Y bueno, se convenció bastante de los planteos científicos, y hoy él hace más que nada la parte más del marco teórico, ¿no? O sea, las falacias lógicas que puede haber detrás de lo que uno cree que está demostrado, pero en realidad no. Entonces, bueno, siempre con documentación, con bibliografía, con evidencias, ¿no? Nuestras conferencias son muy audiovisuales, me imaginé, como testigo, básicamente. Claro, me imaginé. ¿Y cómo es la modalidad? ¿Van hablando cada uno, escuchan las preguntas? ¿Hay un respaldo, como bien decís, audiovisual? Mirá, comenzamos por lo general, comienza justamente el sociólogo generando el marco teórico y explicando esta idea de que en la ciencia no existen verdades absolutas, que uno siempre tiene que dejar la puerta abierta a la duda, y de hecho citamos a un filósofo argentino, Darío Sondiser, no me sale nunca el apellido porque es muy complicado de mencionar, pero seguramente ustedes lo conozcan, el muchacho de pelo largo. Sí, Stan Reichberg. Exactamente, que él mismo le dice a Germán Paulowski en la TV pública, en un programa de ciencia, que Germán Paulowski le dice, bueno, la Tierra ahora está girando. Y él le dice, y no, yo no te puedo decir que está girando, porque no es demostrable a tus sentidos, no es empírico decir que la Tierra gira, es más educativo que empírico. Ahora, si un científico te habla de una verdad absoluta, estas son palabras de Darío, ¿eh? Sí. Sacarle el guardapolvo porque abajo tiene una sotana. Y para nosotros justamente hace mucha lógica, porque no decimos solamente que el modelo copernicano es una religión porque sí, sino porque está creado por religiosos pertenecientes al orden jesuita. Eso es el marco inicial. Qué divertido. Darío es amigo acá de la casa, de la radio, ha venido varias veces. Es un genio, sí, la verdad, sí. Que es un tipo que, bueno, deja siempre la puerta abierta, más allá de la creencia que tenga o no con la forma de la Tierra, ¿no? Sí, es cierto. Y después sí viene una parte más audiovisual, donde estamos en el escenario Lole, que es este muchacho que mencionaste con el apellido Rodríguez, Gonzalo. Sí. El doctor es un doctor en medicina, doctor Ourclé, pero que también tiene una investigación profunda dentro del campo científico de esta temática. Daniel Márquez, profesor actual de electromecánica en colegios secundarios en Neuquén, con hasta cuarto año de ingeniería electrónica, y yo, quien les habla, Iru Landucci, que es, bueno, soy el administrador del canal Nur para Todos y la parte más audiovisual, digamos, ¿no? Del análisis de las cuestiones de la NASA y demás. Bien, Iru, te doy un par de preguntas de los oyentes, si tenés tiempo, que llegaron al 2236225733. Daniel 211, así los tenemos agendados, dice: si es plana la Tierra, ¿por qué nunca se llega al borde? Perdón, ¿me la podés repetir? Si es plana la Tierra, dice Daniel, ¿por qué nunca se llega al borde? Mirá, el tema no es que nunca se llega al borde, el tema es que el borde es la Antártida, y sí se llega, pero no al borde. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos, y esto es algo que lo tienen los organismos biológicos de por sí, si ustedes agarran una hormiga y la ponen adentro de un tupper, van a ver que la hormiga lo primero que hace es ir a tocar los bordes para saber cuáles son sus límites y luego establecer su colonia a partir de conocer hasta dónde puede expandirse. Entonces nosotros tenemos, obviamente, esta idea de querer conocer los límites. ¿Por qué? Porque la autoridad nos pone límites. Los límites geográficos, los límites territoriales no son límites físicos, es un límite político inventado por un grupo de personas que lo sostienen a capa y espada, o en la actualidad con militares, ¿no? Sí. Básicamente. Y entonces, cuando, sí, te lo cierro así, sí, cuando uno quiere explorar los límites de nuestro mundo, vos te vas a encontrar, obviamente, con fronteras que no podés salir de tu país sin el pasaporte, pero ponele que agarrarías un barco o agarrás un avión y decís, me quiero ir hacia la Antártida. Bueno, no sé si esta persona lo sabe, hasta el paralelo 60, dado el Tratado Antártico, hasta el paralelo 60, lo cual estás muy lejos de la Antártida, es el último paralelo en el que vos podés navegar. Después de ahí sos interceptado por aviones caza y te hacen volver otra vez a territorio. Si vas a la Antártida, solamente con permiso gubernamental y para estar en una base militar desarrollando una profesión, la que vos quieras, pero no tenés vía libre en la Antártida. Y además la Antártida es el continente más elevado, 2500 medio, menos de 100 grados centígrados en algunos casos, y es impenetrable incluso para nosotros hoy en día con un rompehielo. Entonces, no sé dónde está el borde. La verdad que lo que hay es un límite burocrático, un límite geológico y un límite climático. Hasta ahí llegamos, sí, la exploración. Es muy cierto lo que decís, que damos vuelta al mundo lateralmente, si se quiere, pero no, que nunca lo dimos de norte a sur. Lo dimos de este a oeste, girando. Y curiosamente, los accesos antárticos se denominan territorio de ultramar del Imperio Británico. Argentina, Sudáfrica y Australia. Así es. Iru, Sofía nos escribe y dice: Hay terraplanistas en todo el planeta y yo te agrego, ¿ha crecido el movimiento en los últimos años? Sí, bueno, nosotros no hablamos de planetas para referirnos al mundo. Claro, claro. El planeta viene del griego estrella errante y hace alusión justamente a las luces en el cielo que estaban desprendidas del firmamento de estrellas y giran alrededor del Sol. En el modelo terraplanista, los planetas, el Sol y la Luna giran, obviamente, y tienen un recorrido cíclico inalterable a lo largo de la existencia de este mundo. Y sí, por ejemplo, desde el 2015 al 2023, Brasil solamente hay 11 millones de terraplanistas. Acá en Argentina, después del evento que se desarrolló en Colón, provincia de Buenos Aires, en el 2019, explotó. Mucha gente se sumó a este cuestionamiento. Nosotros particularmente venimos de hacer una conferencia en Buenos Aires para 600 personas en el Paseo de la Plaza. Hicimos más de 4 conferencias en Barcelona, Madrid, Valencia. Yo participé en 4 conferencias en Estados Unidos, en Inglaterra. Después vino la pandemia, no se pudo seguir haciendo este tipo de divulgación y hoy estamos continuando con eso, pero hay hasta en África, hay hasta en China, hay millones de personas que cuestionan el modelo copernicano. Iru, muchas gracias por atender. Y nos veremos entonces el sábado en la Sala Melanie a partir de las 10:30 y hasta las 17:30 con la conferencia Tierra Plana. Dale, muchas gracias por la charla, muy respetuosa, a veces no se da el tiempo para expresarse. Así que muchas gracias de verdad por la oportunidad, un saludo a la audiencia y ojalá que aquellos curiosos que están con un poquito de sed de cosas distintas se acerquen. Abrazo grande, Iru. Hasta luego. Iru Landucci, investigador, exponente del terraplanismo en Argentina, pasó por Arte y Parte. A veces, el primer deber de la gente inteligente es revisar lo obvio. George Orwell. Y si la forma del mundo en que vivimos no fuera como te la contaron, tú podrías decir, ¿quién puede ser el imbécil que está hablando de la Tierra plana? O podrías decir, ¿quién cree que la Tierra es plana a estas alturas? O decir, ¿habrá alguien que tenga argumentos consistentes para decir que la Tierra es plana? Todas esas 3 maneras son 3 distintos niveles en que tú estás abordando el tema. Iru Landucci, Daniel Márquez, Rafael Currao, Gastón Ourclé y el grupo Arflat te invitan a participar de esta conferencia abordando los principios básicos del cuestionamiento científico más crudo y polémico de nuestros tiempos. Sábado 22 de abril, de 10:30 a 17 en la Sala Melanie, San Luis 1750. Adquirí tu entrada en la boletería del teatro o en www.nurparatodos.com.ar. Arte y Parte, cultura marplatense. De lunes a viernes con Roberto Cabrera.